Hola, Hola, somos Dulce y Tati. y este es nuestro primer vlog. Hoy, 27 de mayo, se inaugura la estatua al técnico más ganador en la historia de River. El señor Marcelo Gallardo y nosotras les vamos a mostrar todo. Bueno, ya estamos yendo a la Figueroa Alcorta, está lleno de hinchas que están yendo caminando por la calle del barrio de River, la calle de adentro del barrio de River. Ahora les vamos a mostrar un poco más de todo. Marcelo Gallardo para el hincha de River. Todo. Uno se va siempre. Todo. Significa todo, fue muy importante para el club, para los hinchas y nos hizo muy felices a todos. Todo, todo. Si lo tuvieras grande, que definir con todo. No. Todo. Si no... Para mí es lo más grande. Y Gallardo y hoy en día es River. O sea, River es Gallardo, es más o menos lo mismo. Después de lo que hizo fue una de las alegrías más grandes de mi vida. Gallardo me cambió la vida. Un antes y un después. Lo mejor que me pasó en mi vida. Es eterno. Si lo tuvieras enfrente ahora, ¿qué mensaje le dejarías? Lo abrazaría y le diría gracias. Gracias, muñeco. Volvé, Marcelo, te estamos esperando todos los hinchas de River. Que es la mejor. Marcelo, gracias por todo. Te amamos mucho y tu amor va a ser eterno hasta la camiseta con nosotros. Te amamos. Gracias. Simplemente palabra de agradecimiento. Acá lo necesitamos. Bueno, ya finalizó la inauguración del monumento a Marcelo Gallardo. Ese espectáculo fue soñado por todos los hinchas que vinieron a verlo de vuelta al muñeco. Fue un evento en el que, bueno, pudieron hablar varios jugadores. Pudimos hablar con toda la gente que vino a verlo. Se inauguró la estatua de bronce más grande del mundo, la del señor Marcelo Gallardo, que nos regaló unas palabras juntos con algunos jugadores trascendentales como Juanfer Quintero, Armani, entre otros. También contamos con las palabras muy emocionantes de sus colegas, amigos y compañeros de toda la vida, Hernán Mujar y Matías Vizcay, que les regalaron un momento en donde Gallardo prácticamente quebró en llanto, y ese llanto, esa emoción nos transmitió después a todos los hinchas, en donde todos compartimos un momento único e inolvidable. Bueno, mi consejo es que laburen y estudien con mucha dedicación, compromiso, esfuerzo, que sepan que no es fácil, que hay que meterle mucha pila, mucha actitud y que obviamente siempre se preparen y se formen para ir un pasito adelante. Tienen un montón de plataformas y de facilidades que yo antes no tenía, así que aprovechen todos los contenidos que hay para generar hoy. Gracias. ¿Qué significa como hincha el muñeco para vos? Y es el que en muchos aspectos cambió la perspectiva y la historia, la filosofía, la manera de llevar adelante un club, no solamente un equipo. Me parece que él fue un formador de club, más que un formador de equipo. Y bueno, nos marcó en el corazón para siempre, tuvo ese oportunismo, esa personalidad intacta y esa lucidez mental para ser muy importante en la historia de River, para marcar un quiebre absoluto. Y bueno, parece que todas las generaciones de acá en adelante se lo van a agradecer, es único. ¿Qué nos aconsejas a todos?
que corran detrás de su instinto, de su vocación. El periodismo tiene mucho de eso, de un renacer de adentro que surge, ese interés por informar, por ser voraces a la hora de buscar la información, de ser lo más objetivo posible a la hora de emitir la opinión, pero no dejar las raíces de la profesión, que también son la ética, el compromiso y la pasión por lo que uno hace, y la capacidad de siempre ir por más. Uno, cuando llega a la noticia o llega a algún suceso importante, es mirar para adelante, contar lo que está viendo y siempre ir un poquito más allá de lo que puede ver la gente, que eso es lo más importante para que el mensaje llegue bien. Y a mí me pasó también estudiar donde estudiaron ustedes, en el terciario de River en 2011, y yo estuve en varios medios, todos medios partidarios, en la página millonaria, revista 1986, soy en River de la Tribuna. Yo creo que lo principal es que veo la mayoría que esperan a recibirse para empezar a trabajar. Y yo ya a mitad año, el primer año, ya estaba cubriendo River en 2011, la pretemporada de Almeida, todo ad honorem, pero invirtiendo. Creo que uno a veces dice, es gratis. No, gratis no, porque uno está invirtiendo su tiempo, con contacto, con jugadores. Y hoy Matías Kraneviter o algunos jugadores me conocen de haber ido a reserva inferiores, y yo creo que la inversión que uno da en el tiempo después da fruto.